Estamos viviendo una crisis como pocas veces ocurrió en la transición. Hemos tenido crisis como la del intento de golpe de Lino Oviedo en abril del 96, la del marzo paraguayo, la gran gesta ciudadana que acabó con la caída del presidente Raúl Cubas, el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en el 2012, y bueno, y ahora esta situación en que cae el principal candidato del oficialismo colorado, señalado significativamente corrupto por Estados Unidos y castigado de no poder ingresar al país, de no poder obtener la visa. Igual su principal contrincante, Horacio Cartes, que es el que está manejando la candidatura de Santiago Peña, también señalado corrupto y prohibido de ingresar a Estados Unidos. Eso tiene un fuerte impacto en la política paraguaya. Sumémoslo a eso que el principal referente de la oposición de izquierda, Fernando Lugo, está gravemente enfermo. Como nunca antes estamos viendo el ajedrez político, por decirlo así, y hay mucha incertidumbre en la ciudadanía, por un lado, pero también hay como mucha esperanza de que esta movida propiciada por Estados Unidos está haciendo caer a gente muy poderosa, que hasta hace poco era intocable, metida con el crimen organizado, con la corrupción, y bueno, nos da la esperanza de que la gente aprenda de esto y pueda elegir con mejor criterio a los próximos gobernantes. Sí, sí, en ese sentido, tú, como observador de la situación política social de Paraguay, ¿verdaderamente tienes esperanzas de que algo va a cambiar en el término de que la gente podría? ¿Tú piensas que la gente verdaderamente va a aprovechar esta oportunidad a votar mejor? Espero que sí, ¿verdad? Generalmente un cambio en la conciencia ciudadana masiva no se da de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Yo creo que este proceso ya comenzó hace algunos años, cuando gente muy poderosa como Óscar González Daher, hoy fallecido, que era el que manejaba la justicia, el que de una manera corrupta, el que tenía todo un control de una mafia política, jurídica, cayó, tuvo que renunciar, tuvo que verse obligado a salir del Congreso y finalmente creo que falleció por culpa del impacto de esa caída. También su hermano, Ramón González Daher, está en la picota, condenado. Bueno, todo ese tipo de cosas, que era gente muy poderosa, gente muy ligada a todos los gobiernos colorados que tuvieron los últimos años, gente que además estafaba a gente muy humilde desde Luque. Bueno, a eso se siguió, nada más y nada menos que el fiscal general del Estado anterior, Díaz Verón, también preso, procesado. Gente que hasta entonces se sentía intocable, ¿verdad? El imperio de Zacarías Irún en Ciudad del Este, que durante 18 años manejaba todo el esquema de poder político, jurídico, policial, etcétera, también cayó y hay una nueva experiencia política con participación ciudadana amplia en el Este. La zona sur de Encarnación está muy bien gestionada por el actual intendente, que ya va por su segundo periodo, Luis Quita. Entonces hay experiencias de gestión diferente en municipios, en gobernaciones, y ahora, digamos, con esta situación que mueve el poder político del Partido Colorado, que hace 70 años viene manejando el Paraguay con una pequeña interrupción durante el periodo de Fernando Lugo, también se ve hackeado, ¿verdad? Entonces hay como mucha expectativa de qué puede pasar en los próximos meses. Todavía se espera alguna sorpresa de las acciones del gobierno de Estados Unidos en Paraguay. Hay gente que especula de que Horacio Cartes habría un pedido de extradición. Bueno, todo eso tiene su impacto. Y yo creo que la gente va asimilando eso. Y primero lo que dan cuenta es que cómo gente tan corrupta estuvo manejando el país. Y también hay emergencia de nuevas figuras como Soledad Núñez, como Katia González, como Sebastián Villarejo,
gente de la oposición que podría emerger con más fuerza en esta etapa. Bueno, sí, finalmente, Andrés Coma Gutiérrez, y gracias por tu participación. Hay una editorial del país, del diario El País, en sección América, dice: la extrema precariedad del actual gobierno de Pedro Castillo en Perú habla de la frustración del proyecto de renovación de la clase política del Perú. O sea que hay países como Perú, como Italia, por ejemplo, que son aparentemente países ingobernables, que da la impresión de que algo va a surgir, que va a empezar, pero siempre... otra vez, ¿no es cierto? Hay una frustración del proyecto de renovación de la clase política del Perú. Y por cierto, tampoco como tú dices, no se puede pedir demasiado que haya un cambio así radical de la mentalidad general del país en Paraguay, principalmente de Paraguay, pero hay que mantener cierta calma en el grado de expectativas, ¿tú lo crees? Sí, yo creo que es interesante el momento, porque como te digo, nunca hubo un movimiento tan fuerte de mover a gente muy poderosa en la política paraguaya. Conozco el caso del Perú, yo viví 2 años en Perú, y bueno, ahí el principal problema es la falta de alternativas políticas. No es el caso de Paraguay. En Paraguay creo que se están construyendo y están emergiendo nuevas alternativas políticas, que va a llevar su tiempo que se instalen en el, digamos, en el electorado más grande, ¿verdad? Pero yo tengo más esperanzas en Paraguay que en otros países. Escucha este y otros audio podcast en Omar Global Radio, omarglobal.com. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Díaz.